gente, miren dónde estamos. Santa Fe y Pueyrredón en la City porteña, noche lluviosa, mucha gente. Acá tenemos movimiento colectivo de todo tipo. Está el subte ahí, la estación Pueyrredón. Y esta, en esta urbe tenemos un oasis para los pescadores. En esta galería, a metro Santa Fe y Pueyrredón, vamos hasta el local 6 y nos vamos a encontrar con Marianito Pesca. Un grande, no se me equivoquen de local, porque acá hay otro tipo de cosas, como vemos. Ojo, sigan caminando, este es el 26. No se metan en el 26, tienen que ir al 6. No se me equivoquen. Acá van a bajar esta escalera, miren. Seguimos. Acá estamos, vamos a ver a Marianito Márquez. Y acá está, local 6, Mariano Pesca. Epa. Acá lo tenemos, casi me caigo. Bueno, acá estamos, Marianito. En vivo, saliendo. ¿Cómo andan? ¿Qué estás haciendo vos por acá? Y venía a ver qué hay de bueno por Mariano Pesca. ¿Querés que hagamos como en la televisión? Mirá, medio falso. ¿Qué hace, Gabriel? ¿Cómo te va? Amigazo. Y después, yo por dije acá que iba a grabar para vos. Entonces digo, ¿viste en la televisión cuando dice cómo te va, amigo? Que yo dice, saludan todos los camarines. Acá estamos. Aquí estamos. Queremos ver qué tenemos para contar acá. Bueno, mire, esto lo voy a guardar porque esto lo vamos a mostrar después en el programa del pescador. Las famosas boyas del despelote de la línea de 30 lucas. Qué quilombo se armó con esto, ¿eh? Pues no digamos nada más. Mirá. Pero mirá qué boya. Gaby, mirá. ¿Vos sabés qué es esto? Mirá. Parece, un pez espada. Parece que eres un pez espada. Y grande, por lo que veo, no sé cuánto. Un pez espada es bastante, bastante grande. Que yo voy a hacer una pequeña cosa, mira. Voy a subir esta escalera para que vean que esto es real. Yo dije que estaba con papel higiénico, limpito, ¿ven? Voy a hacer así, lo voy a pasar en la punta del pico. Mira. Y sale aceite, ¿ok? ¿Lo ves? Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, sí. Se ve bien. Bueno. Este pez espada fue pescado acá en la Argentina. Me estás jodiendo. Sí, yo tenía un cliente que se llamaba Ricardo Takayama. Era el dueño de una compañía japonesa argentina que se pescaba todo esto y el atún ojudo, y se pescaba a la altura más o menos del San Borombón, entre adentro de las 200 millas náuticas, por una corriente cálida que venía ahí. Siempre lo quise hacer, hasta que en el mes de octubre de 1989 a este señor japonés de muy pocas pulgas le hicieron un paro de un barco en alta mar. Helicóptero, barco de prefectura de apoyo. A la mierda el capitán y a la mierda el jefe de máquina que pararon el barco. Llevó un capitán nuevo y un jefe de máquina nuevo y a la mierda. Y yo tuve el gusto de poderlo acompañar a este señor, y lo único que manoté fue un Senator 90, que era lo más grande que yo tenía acá. Nylon 90 lo cargué así rápido porque tenía muy poco tiempo. ¿Y cuánto te entró? De, ¿qué capacidad? Y calcula 600 metros, más o menos, claro, 500, sí. 600 metros de nylon. Agarré una caña que tenía de 100 libras, una Fenwick, la cual la vendí tiempo después, y partí con un par de anzuelos, que acá tengo el anzuelo con el que pesqué esto, así tal cual que como está, un anzuelo tartuna, encarnado con unos calamares, y estuve 6 horas atrás de este bicho, siguiéndolo, hasta que lo pesqué. Se cortó la cabeza y el cuerpo quedó arriba del barco. El segundo pique que yo tuve ese día me hizo así, me vació el reel, no hubo tiempo de nada, ni de pararlo, ni nada por el estilo. Decían que seguramente habrá sido un atún de esos ojudos grandes, que yo los vi después que los levantaban con unos espineles que eran a radiotransistores, o sea, estaban transistorizados en aquella época. Hoy no me quiero ni imaginar lo que... ¿Qué año estamos hablando de esto? 1989. Estuve 4 días ahí haciendo
después de todo un poco, mirando un poco, organizando todo, ¡bum! Barco factoría, reabastecimiento y nos volvimos. Esa es la historia de este pez espada nacional. Nacional, sí. Hay gente de Mar del Plata, sí, que tienen una embarcación, un semirrígido, con dos motores Yamaha 115, que creo que le cambió los motores y le puso 130 caballos, que ya han ido a pescar el atún, el dorado, el aleta dorada, y lo han pescado. Y también tuvieron piques de esto. Pero van con una embarcación que es chica, pero han ido y han tenido suerte y no se dice absolutamente nada de todo esto. Pero que esto está, está. Mucha gente de buen poder adquisitivo me preguntaron a mí si se podía hacer una excursión de esta. Y no hay barco para poderlo hacer y tener que tener un bolsillo muy especial para poder bancar una excursión de esta. Más hoy en día acá en el país. Pero estos que ven acá, estos peces espada, están. Es una corriente cálida que se debe. Es una corriente cálida que está entre las 80 millas y las 200 millas, que depende del año, es la correntada a lo que va. Lo han pescado en el Uruguay también a esto. Se sabe que han pescado. Entonces, depende de la época del año. En el mes de octubre es cuando más se arrima acá a la costa argentina. Yo he hablado con gente de la Fragata Libertad. He tenido contactos con algunos comandantes para ver cuál era el recorrido. Y ellos no pueden estar tirándose esto porque el barco no puede parar, camina, camina y camina. Y barcos pesqueros que sí han sacado estos bichos en algún momento, sobre todo los barcos merluceros, los que buscan la merluza que se mete muy, muy adentro, la merluza negra sobre todo, que se pesca también acá, han llegado a capturar algunos de estos bichos con las redes. Pero no se dice absolutamente nada. Todo esto que pescaba esa empresa japonesa-argentina o argentino-japonesa, todo en aquella época iba a parar a Japón. Hasta las aletas de los tiburones que sacaban, las cortaban y traían únicamente las aletas que yo vi. Toda la banda de la embarcación, todo con las aletas de tiburón, y a los tiburones los tiraban al agua. Y todo esto salía $50 el kilo en Japón en aquella época. Hoy no me quiero ni imaginar lo que salía. Pero el que lo quiera venir a ver, acá está. Desde octubre de 1989, y la taxidermia de esto la hizo Guillermo Mazún. Y me dijo, siempre, siempre te va a largar aceite. Lo único que no tiene esta taxidermia real son los ojos. El ojo, si querés, te podés subir acá, es de vidrio. Y cuando lo hizo Guillermo a esto, el ojo estaba bien al ras. Es lo único que se va metiendo para adentro con el tiempo, se hunde. Qué historia, ¿eh? Acá inolvidable. Una de las tantas historias que tengo para contar. Es como para decirte esto. Vos no entrás en el concurso, Vos sabés... ¿Dónde se sacó el pejerrey más grande registrado con caña en el país? Registrado, de lo que tengo conocimiento. ¿Dónde fue? ¿Río de la Plata? ¿En qué lugar? Ya me la complica. Playa Honda, qué sé yo. En el Club de Pescadores de Buenos Aires. ¿Acá frente al aeroparque? Sí, ahí se sacó el pejerrey más grande y que está registrado... 3 kilos 990 gramos. No, hay que ir a ver. La foto de ese pescado estaba en el bar o en el restaurante del Club de Pescadores y lo sostenía una señora así que parece una corvina. Esto te aclaro de haber sido hace aproximadamente entre 80 y 90 años. Claro. Y nunca lo batieron a ese pescado. 3 kilos 990 de pejerrey. Creo que después le sigue uno por la en San Juan. En San Juan 3 kilos 6 y pico. Sí, hay uno de 3 kilos 400 en la arenera. Hubo uno de 3 kilos 250 hace poco también que lo mataron. Inclusive te voy a decir más.
A esa persona que pescó el pejerrey tan grande en el club de pescadores le dijeron, ¿me lo da para embalsamar? Y la respuesta fue la siguiente, me lo voy a embalsamar con papas y se lo morfó de pie a cabeza. Otra de las historias de Mariano Vargas. Grande, Marianito. Gracias, amigo. Nos vemos, gente. Chao. Un abrazo.